a single light for down the side, and I couldn't look up in case it came. "But it certainly is nice around here," Columbo said, and I heard his Mac moving as he looked around. The single line I'd been waiting for didn't come though, and soon my screen was filled all the way to the top, so I put it down and asked Columbo if someone from around here had been murdered. "Not murdered, sir, no," he said. "I don't think you could call it murder." "Well, what are you investigating?" I asked him. "Well, sir, it's a case of counterfeit notes. Perhaps you'd call it theft, but I'm not rightly sure. It's new for me, I'll tell you that." Then he picked up the Game Boy and stared at it, all fascinated. "Could I, would you mind?" he said, and I showed him how to start up a game. But pretty soon the screen was full and he shook his head. "Well, well," he said, "you know, Mrs. Columbo, she's great at these sorts of things, but me, I just can't seem to get the hang of it." And he stood up and handed it back to me. "I'm sorry to have troubled you, sir," he said. "I'll let you get back to your game. You know, this really is a lovely area." And as he walked off down the steps, I watched until he opened the door of his car, and I went to start up another game, but then he stopped. "Oh, I'm sorry," he said, holding one hand up in the air, a cigar between his fingers, and looking down at the ground. "Just a little thing," he said, and he scratched the back of his head with a hand that had been up in the air. "Well, something like that, sir. That little machine you have there. Would someone be able to make samples with that? From records and stuff?" I laughed and shook my head. "That's fine, sir," he said. "I was just curious." Then he got in the car and drove away. I didn't think I'd see him again after that, but I was very wrong. I began to see his car around a lot more, quite often outside the houses of people I knew. And not only that, but just lately he started turning up wherever I might be, asking me all kinds of crazy questions about technology and sampling and stuff, pretending he's trying to learn all about it. It got me quite worried for a while, but I think he'll be alright. I think I've got him foxed. Thank you.
watch TV. Ei, què tal? Bon dia. Sembla el vídeo de Podemos, això, una mica, però bueno. Què tal? Bueno, benvinguts a Innovem, 7ª edició. Bienvenidos a Innovem, los que nos veis en directo desde donde sea del mundo. Estamos otra vez en Mercadal. Esto parece un sueño. La verdad es que empezar Innovem otra vez es el riesgo que luego se acaba, pero bueno, dura 2 días y son a tope. Este año ya sabéis que esto va de actitud, ¿eh? La actitud ante la empresa, ante los negocios, ante el emprendedor. Yo la verdad es que la actitud me recuerda cuando era pequeño, me ponían la nota actitud cero. Luego estaba la actitud del optimista, ¿no? El optimista mal informado también tiene mucha actitud. Y luego está un amigo que me decía que en una entrevista de trabajo le preguntaron, ¿tú qué hablas de idiomas? Dice, yo inglés, francés y por teléfono. Por lo tanto, eso también es actitud. Hoy vamos a descubrir muchas cosas y mañana todavía más. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Karma Crespo siempre sufre porque nos dice, no hay nadie inscrito. Yo veo la sala ya bastante llena y se llenará más. Este año hemos roto cifras, 475 personas. Esto es una pasada. Si viene alguien nos va a poner una multa porque no cabe tanta gente aquí de golpe. Supongo que vienen todos detrás. Pero bueno, en cualquier caso, seguid tranquilos. Esto hay que disfrutarlo y, como decía el listo, la mente es como un paracaídas, hay que utilizarlo abriéndose. Por lo tanto, vamos a dar la bienvenida a Kiko Hernández, que es el Kiko Muñoz, no Kiko Hernández, Kiko Muñoz, que es el delegado de Joves Empresaris y que nos dará la bienvenida oficial como se merece este evento. Muchas gracias. Hasta ahora. Hola, buenas. ¿Achent? ¿Micro? Bueno, benvinguts a tots, 7 edicions ja, bienvenidos a todos, prefereix, lo voy a hacer en castellano. Muchísimas gracias por estar aquí, también a la gente a través del streaming. Ya son 7 ediciones, estamos muy orgullosos de crear este espíritu positivo que siempre se crea en este momento del evento. Y en estos 7 años pues, hemos tenido muchas conferencias, muchos asistentes, muchos proyectos en los cuales creemos que Menorca apoya a esa emprendeduría, ¿no? Tenemos que dar las gracias a jóvenes empresarios que siguen creyendo en este proyecto, sobre todo a Carmen Crespo y a todo su equipo por su gran trabajo. Y personalmente, bueno, pues os digo, me hace mucha ilusión porque siempre noto que los empresarios menorquines, pues en este momento, pues nos olvidamos de las penas y vamos con positivo. Quería dejar un pequeño mensaje respecto a Menorca. Personalmente pienso que vienen unos años buenos para nuestras islas. El año pasado ya más o menos se notó una mejora y estoy seguro que este año será mucho mejor y vienen ya los buenos años. Y deciros que tenemos una isla preciosa, que un sitio exclusivo, mucho que hacer, mucho que adaptar y cambiar. Pero que pensar que toda la gente que viene aquí se va enamorada de Menorca, con ilusión y ganas de volver, y lo único que tenemos que hacer es hacerle sentir como un lugar único, como es Menorca, ¿no? Y para ir terminando, deciros que los emprendedores de hoy son los empresarios de mañana y son los que indicarán el futuro de nuestra isla, ¿no? Necesitamos emprendedores y que nos ayuden a aportar estos eventos y estas actividades, y os invito a que a través de Joves Empresaris pues nos ayudéis. Muchísimas gracias y por favor difundir optimismo y positividad. Gracias. Nuestro primer ponente, Eduard, de Barcelona, el presentaré en català. Com diu ell a la seva web, sempre que tinc l'oportunitat mínima visito l'illa dels 5 fars, no? L'Eduard
És un directiu de llarga trajectòria en l'àmbit de màrqueting i desenvolupament de nous negocis dins d'un entorn multinacional. Les seves primeres passes professionals les va donar a Bimbo com a responsable de logística durant 6 anys. Posteriorment, amb 29 anys, va ser anomenat director de màrqueting NGR Group, en el que desenvolupava serveis tecnològics a empreses. El 2008 es va incorporar-se a la subsidiària empresa del grup Rico, multinacional TIC d'origen japonès, com a director de màrqueting i desenvolupament de nous negocis. La seva formació és essencialment d'administració i direcció empresarial, llicenciat en BMBA a ESADE i PDD a l'IES. Actualment, a l'equador de la seva vida, està en procés de desvinculació de Rico per poder iniciar una nova etapa professional i personal. Endavant, Eduard. Bon dia a tots, buenos días. Moltes gràcies, Quico, per aquesta introducció. I moltes gràcies a Joves Empresaris i a l'organització d'Innovem per convidar-me. No? Com feia menció el Quico, jo fa 20 anys que passo les meves vacances a Menorca. Els meus fills, des que tenen ús de raó, des que tenen consciència, només recorden estius passant-los a Menorca. Quan em van oferir la possibilitat de venir a passar 2 dies a Menorca amb l'excusa de participar en aquesta fira, doncs, com podreu comprendre, vaig tenir una gran alegria, una gran il·lusió i no vaig haver ni de pensar-m'ho. De seguida els hi vaig dir que sí. Jo he preparat una ponència que té a veure amb innovació. I ara us explicaré una mica com va. La posem en marxa? Perfecte. Aquesta és una foto de Menorca. No? Jo quan dic que m'agrada molt venir a Menorca és perquè Menorca a mi m'inspira moltes coses. No? Però especialment per innovar és molt necessari tenir aquest punt d'inspiració, aquest punt de pausa, de visió 360 graus sobre la realitat per poder veure quin és el camí més adequat. Llavors, quan estàs a Menorca aconsegueixes això. Els que venim de gran ciutat, com és el meu cas, de Barcelona, d'entorn multinacional, arribes aquí, agafes un altre ritme, agafes la pau, agafes la tranquil·litat, i aquest és un dels racons preferits meus de l'illa. Els que sou d'aquí segur que identificareu. Això és Cala Presili, amb vistes al far de Favaritx. Bé, la ponència que jo he preparat es titula Innovació, transformació i competitivitat. I té una raó de ser de lligar els tres conceptes. Això comença des de baix per la innovació. Si anem a la raïl llatina d'innovació, el prefix in vol dir introduir, innovació ve de novus, que és nou, vol dir introduir alguna cosa nova. I per introduir alguna cosa nova és necessari imaginar. El segon concepte, que és transformació, innovar es fa per canviar alguna cosa. En aquest cas, en l'àmbit empresarial, per transformar el negoci. I transformar vol dir canvi. I perdonareu algunes paraulotes que hi ha en anglès en la meva presentació, l'entorn multinacional parla en anglès, el món és global. Change, canviar. I el tercer element és, tot això ho fem amb un objectiu final, que és ser més competitius, fer que el nostre negoci creixi, que puguem vendre més, que puguem tenir més clients, que puguem fer creixement de la nostra companyia. I això us ho explicaré amb el cas de Rico. Rico, com ha anunciat el Quico, és una companyia per la que jo he treballat els últims 7 anys, des de 31 de març estic desvinculat. Sí, soc lliure ara de la meva etapa en Rico i estic plantejant-me una nova etapa professional que encara no puc explicar, però amb projectes bastant diferents dels que he fet fins ara. Però tinc 7 anys d'història de Rico per explicar i compartir. I ho farem des d'una perspectiva de com s'innova dins d'una gran companyia. Penseu que Rico és una Fortune Global 500, vol dir que és una de les 500 companyies més grans del món. És una companyia multinacional japonesa, amb tota la distància de cultura que pot haver-hi. És una companyia tecnològica i és una companyia que ha estat líder en el seu sector i és líder en una part del tipus de negoci que ofereix als seus clients des de fa molts anys. I és un gegant que en certa manera es pot adormir i que necessita aquesta renovació i aquest motor intern.
Jo us faré un plantejament de com, des de dintre d'una gran companyia, amb un enfoc de PIME, amb una cèl·lula de poca gent activa, àgil, petits i amb moltes ganes de fer coses diferents, es genera innovació que acaba tenint impacte en el resultat del negoci. I això hi ha un concepte en anglès que ho explica molt bé, que és aquest intrapreneurship, que no vol dir res més que com emprenem des de dintre d'una companyia. Hi ha l'emprenedor que munta la seva companyia, però es pot ser emprenedor també treballant per una companyia i comptant amb tots els recursos d'aquesta companyia poder fer coses noves. I aquesta és la perspectiva que jo compartiré amb vosaltres en el dia d'avui. I una de les lliçons claus que jo he extret d'aquesta experiència és que la idea és molt necessària, la idea és essencial, però per tenir èxit la idea només compta per un 1%. L'altre 99% és pura execució, depèn de com ho fem. No de què hem pensat que volem fer i per què, sinó sobretot de com ho fem. Unes primeres reflexions sobre innovació abans de compartir el cas, que veureu que després al llarg del cas surten i al final les recuperem, que té a veure sobre un número màgic que és el 7. Jo us he posat els 7 nans de la Blancaneus com a ejemplo, ara a partir d'ara seguiré en castellano. Y estos siete, este número 7 tiene muchas connotaciones. Si os ponéis a pensar un poco en el número 7 son 7 días de la semana, 7 notas musicales, las 7 maravillas del mundo, los 7 pecados capitales. Antes hemos hecho mención a La isla de los 5 faros, que es un libro que yo me leí muy interesante sobre comunicación, pero si los que sois de aquí lo sabréis mejor, la isla tiene 7 faros. Si cuentas los dos, el Safarola en Ciutadella y San Carles en el Port de Mahó, son 7 faros. Para mí también tiene una connotación especial, es la 7ª edición de Innovem, ¿no? Y además yo cierro una etapa de 7 años en Rico. Por tanto, en mi presentación tenía que estar el número 7 seguro. Entonces he intentado reducir ideas clave sobre mi experiencia en innovación con 7 ideas clave. Entonces, las 7 ideas clave las voy a presentar una por una. Primera idea clave, la innovación va de generar valor. La innovación es para vender. Esto no va de pensar ideas, de generar ideas y de hacer cosas porque se nos ocurren, sino que va de comercializar. Hacemos innovación como una actividad empresarial y lo hacemos para conseguir algo que se pueda llevar al mercado y pueda devolvernos valor. Perdón. Una segunda idea es que la innovación empieza desde arriba. Tiene que haber liderazgo, sea cual sea el tamaño de organización, para marcar el enfoque, la orientación hacia la que queremos ir, con qué valores queremos trabajar, y esto es lo que permite después emanarlo hacia toda la organización. Pero es un deporte de equipo. No se puede innovar uno solo haciendo la guerra por su cuenta. Y cuanto mayor es el tamaño de compañía, pues más ocurre que se generan silos, sino que hay que colaborar. Y creo que en este enfoque de estos dos días de evento, esta palabra de colaboración va a salir varias veces y la palabra actitud también. Una tercera idea. Oye, se innova en cualquier momento, en cualquier sitio, sobre cualquier cosa. O sea, la inspiración te viene, la idea se te ocurre, no tiene un planteamiento estanco rígido, sino que esto puede generarse en cualquier momento. Y además con una idea de que todos podemos innovar. Esto no va de que hay unos especialistas en innovación. A todos se nos pueden ocurrir con una mente abierta y enfrentando los problemas con ganas de abordarlos, maneras distintas de hacer las cosas. Pero no todos sabemos, hay metodología. Metodología que hay que aplicar y que se puede aprender. Idea clave número 4. Esto no es fácil. Innovar es complicado. Innovar cuesta. Innovar es ganas de luchar. Es ganas de persistir. Es algo que cuesta mucho y que hay que hacerlo paso a paso, proyecto a proyecto. Idea número 5. El éxito de la innovación depende en gran medida de la confianza y la actitud.
confianza en uno mismo cuando plantea, pero confianza que te tienen que dar los que están a tu alrededor para darte espacio a probar y a equivocarte. La innovación se genera con varias iteraciones, no siempre aciertas a la primera. Tienes que hacer una acción, aprender, corregir, segunda acción mejorada, y es un proceso iterativo y dinámico. Y por tanto es muy importante escuchar a todos, a los que tengan algo que decir sobre nuestra idea, o nosotros sobre ideas de los demás. Hay que dar espacio a asumir riesgos, hay que recompensar a los valientes, no vale castigar al que se equivoca, hay que dar espacio a probar, y hay que aprender muy rápidamente de los errores. Idea número 6. Y esto es algo de innovación. La innovación hoy es abierta. Esto se llama el Open Innovation. La innovación hoy se hace no dentro, sino se hace con el conjunto de la gente que está a nuestro alrededor. Y el principal elemento es el cliente. El cliente no siempre tiene la razón, aunque muchas veces se utiliza este tópico. No siempre tiene la visión acertada, pero está en el centro. Y tiene que ser nuestro foco, y esto se basa en el cliente, y tenemos que interactuar para innovar con el cliente. Y además es clave combinar conocimiento interno y externo. Esto es muy fácil de entender. Yo cuando lo explico esto a equipo comercial, o incluso explicado para niños, ¿no?, pensando en una cosa muy simple. Yo puedo ser muy listo, puedo saber muchas cosas, pero lo que yo sé, comparado con lo que sabéis, la suma de todos los que estáis aquí, mi parte de conocimiento es ridícula, es ínfima, es insignificante. Y si en lugar de coger este círculo, cojo toda la comunidad de las Baleares, o cojo toda Europa, o cojo todo el mundo, esto se reduce aún más. El conocimiento está más fuera que dentro. Es importante que tú sepas qué quieres hacer, que es importante que sepas para qué lo quieres, pero tienes que alimentarte muchísimo de conocimiento externo. Y última idea, el factor clave del éxito es ser rápido. Esto hay que hacerlo muy ágil, muy rápido, aprendiendo rápidamente de lo que va bien, de lo que no va bien, midiendo y sacando lecciones que me permitan acelerar. Pero más vale hacerlo más rápido que perfecto. Porque la perfección, creo que todos los que estáis aquí ya tendréis experiencia suficiente, no existe, nunca la alcanzarás, por tanto es mejor probar cosas, sacar lecciones y seguir activo. Bueno, pues dichas estas 7 ideas, voy a intentar compartir con vosotros la experiencia de mis 7 años intentando innovar desde dentro de una gran compañía para hacer una transformación de negocio. Entonces, este mando es muy nervioso. Rico es una compañía que nace en el año 1936. Es una compañía que es pionera en innovación tecnológica desde su fundación y tiene algo que en inglés se llaman los Wolfers, primeros lanzamientos tecnológicos de diferentes aspectos de tecnología a nivel mundial. Ha sido el primero en comercializarlo. Y aquí hay algunos ejemplos. No es relevante. Invierte el 5% de una macrofacturación, más de 21.000 millones de dólares anuales. Un 5% de esta facturación se invierte en I+D+I anualmente, para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas líneas de comercialización. Esto que viene desde el año 36, Rico da el salto al liderazgo mundial, al liderazgo global, justo en el cambio del siglo XX al siglo XXI. Entre mediados de los 90 y 2005. Ese es el periodo donde Rico da el gran salto. ¿Y cómo lo hace? Pues principalmente gracias a dos innovaciones. Es el primer jugador del mercado que hace el cambio de la tecnología analógica digital en el mundo de las copiadoras e impresoras. Y es el primero, algo que hoy nos parece lo más normal del mundo, pero en su momento fue una revolución, de que se puede imprimir en blanco y negro y color en un mismo dispositivo, donde el coste de imprimir en negro sea equivalente a un equipo solo de blanco y negro. Antes había equipos para imprimir en negro y había equipos para imprimir en color. Si imprimías en negro en un equipo color, te costaba mucho más caro que imprimirlo en uno de negro. Entonces salía a cuenta tener dos equipos. Y hay un momento que esto se fusiona y en un mismo equipo puedes hacer las dos cosas.
Esto es una revolución y esto da un salto cualitativo importante. Además, Rico en ese momento pues adquiere varias compañías y aglutina a distintos jugadores del sector y se convierte en el monstruo que es hoy, ¿no? Un monstruo que está en 200 países, más de 100.000 profesionales, perdonad, como decía, 21.000 millones de facturación y número uno en ventas en su mercado. Y con una presencia en España muy relevante. Fantástico, Rico va como un cohete. Pero llega el año 2008. Y esto se nos ha quedado cortado, pero aquí había un 2008 y llega la crisis. Esto pasa cuando hemos pasado del PowerPoint al Keynote, justo antes de empezar, y algún texto se puede haber desajustado. Todos recordáis ese momento, ¿no? 2008, hubo lo de Lehman Brothers, empieza a caer la economía y viene una tormenta perfecta, ¿no? Que justo ahora parece que empieza a retirarse un poco las nubes y empezamos a salir de ello. Impacto de todo esto, esto lo que hace es acelerar tendencias estructurales que pudieran haber. En el caso de Rico, pues lo que ocurría en su mercado es una digitalización creciente, ¿eh? Un negocio que empieza a derretirse lentamente, como un iceberg, que ves la superficie, pero no ves lo que está por debajo del agua, que es un impacto importante. ¿Por qué? Porque empieza a haber más digitalización, por tanto, menos documentos en papel, todos nosotros imprimimos menos, se reduce la actividad económica, por tanto se reduce el número de dispositivos que puedas vender a empresas en un periodo de tiempo dado y se reducen los precios. Cuando hay menos demanda y está la misma oferta, los precios se reducen. Entonces entramos en una dinámica donde la gallina de los huevos de oro empieza a fallar. Toda la matemática de decir, oye, pongo más equipos, producen más páginas y las vendo más caras, todo esto empieza a derretirse. Y con la crisis económica se acelera. Y ante esto nos planteamos qué hacer. Y constantemente nos viene a la mente, todos recordáis, por las caras que veo en general, hay gente joven también, pero la marca Kodak, ¿no? Un líder mundial en fotografía, que se quedó estancado en su ámbito de negocio y que no puso atención a la fotografía digital y a la aparición de los móviles, de los smartphones como cámaras. Y su negocio se diluyó en muy pocos años, ¿eh? Aquí hay una gráfica que muestra, no se ve muy bien, pero la caída de sus ventas y de la cotización de sus acciones de una manera brutal. Y esto siempre en compañías tecnológicas líderes nos está rondando este ejemplo en la cabeza. Entonces, algo hay que hacer. Cuando tú quieres cambiar, tienes siempre dos caminos. En estrategia empresarial, esto lo simplifico, ¿eh? Pero en esencia, tienes dos caminos. O compites por estrategia de costes o compites por innovación. O soy el más barato o la mejor relación calidad-precio o pongo productos nuevos, soluciones nuevas en el mercado. No hace falta que dé ejemplos, todos identificamos rápidamente para que nadie se moleste si pongo una etiqueta a una marca u otra en un ámbito u otro. Entonces, en aquel momento, año 2008, que es cuando yo entro a formar parte del equipo directivo de Rico, nos planteamos esa solución, esa situación, y decidimos, por chulos nosotros, vamos a optar por ambas. Y vamos a hacer las dos cosas. Queremos hacer tanto innovación como estrategia de costes. ¿Por qué? Porque tenemos un negocio muy bueno que funciona, que aunque se esté derritiendo, sigue dando, es la vaca lechera, y hay que cuidarlo para que siga dando leche y podamos invertir en desarrollar nuevos negocios. Y se busca un equilibrio, que a veces es inestable y esquizofrénico, entre hacer las dos cosas. Perdona, que me he saltado una sin querer, que es esta. Entonces, la estrategia de costes, no voy a entrar, hoy hablamos de innovación, pero esto va de eficienciar costes, buscar cómo reducimos procesos, cómo simplificamos procesos para que tengamos menos costes operativos, y va de cuidar mucho el negocio que en inglés se llama core, el negocio corazón de la compañía, el que nos da de comer, el que nos alimenta cada día. Pero hay que hablar de innovación. Y en la innovación lo que hacemos es, nosotros nos dedicamos a ir
a clientes que tienen oficinas, les damos servicio para que sus oficinas trabajen mejor. Venimos de darles copiadoras, impresoras, equipos multifunción para hacerlo. Podemos ver qué más necesitan estos clientes, es poner el cliente en el centro, qué otras cosas necesitan vinculadas con la tecnología o alrededor de la tecnología. Entonces, si tú te pones a mirar una oficina y las tendencias tecnológicas, hoy hay cuatro grandes tendencias que lo marcan todo a nivel de tecnología. No me cojáis el orden por importancia, pero mi visión sería la movilidad, los cacharritos estos con los que dormimos, pasamos 24 horas enganchados, han cambiado todo, la movilidad, la tecnología permite y la sofisticación y la globalización obliga a ser más colaborativos. Hay otro elemento clave que también ofrece la tecnología, que es todo el tema de Big Data y Cloud. Hoy generamos datos y sensores que miden de cualquier cosa en cualquier sitio. Todo se mide y todos son datos que se generan, que se tienen que analizar. Y hoy accedemos a la tecnología de la manera más democrática que ha habido en toda la historia de la humanidad. Hoy la tecnología ya no está reservada a las grandes compañías. Cualquier emprendedor individual accede a tecnología pagando servicio con acceso a servicios en cloud y puedes acceder a tecnología igual que lo está haciendo la gran corporación. Y todo esto marca. Si nos miramos un cliente, y esto es válido en el sector de tecnología, pero creo que de manera amplia, y lo intentas analizar, hay nueve factores que son los que marcan las necesidades de cualquier negocio. Si empiezo de izquierda a derecha, en ámbito de negocio hay tres elementos. ¿Qué es lo más importante que tenemos en una compañía? Hay quien dice los empleados, ¿eh? Yo lo respeto mucho y siempre digo que sí, pero lo primero son los clientes. Sin clientes no hay negocio. Lo segundo, los empleados, la productividad de estos empleados, de esos colaboradores. Y aquí pongo un concepto que se llama el iWorker. El iWorker no es más que un trabajador inteligente que está conectado 24/7 a través de dispositivos móviles a la información. Y puede tomar decisiones en cualquier sitio, en cualquier momento, sobre su actividad empresarial. El otro elemento es la eficiencia de costes. Para sacar beneficio en una cuenta de resultados hay que vender mucho, hay que tener gente muy productiva, pero hay que cuidar mucho los costes y esto es lo que ayuda a maximizar. Después hay que cuidar los procesos. Estamos en un momento de cambio continuo, por tanto, los procesos hay que estar optimizándolos constantemente. Y los procesos, si queréis, son como venas, arterias que se mueven por la organización, dentro de ellos corre la información. Hoy en cualquier actividad empresarial, los procesos que hay, al final corre información que se mueve dentro de la compañía, que va de una persona a la otra, de un departamento a otro, de un país a otro, y es lo que permite que las cosas se muevan. Y esta información hay que optimizarla. Y después cambio permanente. Constantemente hay que estar haciendo gestión del cambio. Y finalmente, esto ya es más tecnológico, hay elementos de sistemas. Seguridad de la información, todo eso es un elemento que a todos nos preocupa. Optimizar la infraestructura, que siempre tenga la infraestructura que me ayuda a mi negocio muy ágil, muy actualizada, para que me permita estar a la última. Y un elemento adicional, que hay compañías que le dan más importancia que otra, yo soy un convencido de esto, la reducción del impacto medioambiental. Este planeta hay que cuidarlo. Aquí somos reserva de la biosfera, ¿no?, en Menorca. Este planeta hay que cuidarlo. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues visto esto, vamos a buscar mercados alrededor del nuestro para hacer cosas. Y empezamos. ¿Qué podemos hacer en una oficina? Si tú te miras a una oficina donde está... A ver si... ¿Puntero funciona? No. Bueno, veis una copiadora multifuncional allí, que es lo que vendía Rico. Hay otras cosas. Hay infraestructura de tecnologías de información, hay aplicaciones de gestión documental, hay procesos de negocio que se externalizan, hay aplicaciones que ayudan a manejar mejor elementos de software. Pues todo esto alrededor, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a ello? Entonces creamos una célula de innovación que dirigía yo y empezamos a hacer cosas. Desde el 2008... cada año vamos a lanzar una nueva línea de negocio. Ese era el plan. Entonces, 2009,
Creamos una división de servicios tecnológicos. Empezamos haciendo integración de aplicaciones de gestión documental. Hoy se hacen portales, soluciones de e-commerce, implantaciones de SAP, se hacen elementos de tecnología para ayudar a las empresas a ser más ágiles, muy amplios. 2010, empezamos con algo que se llama es un servicio de consultoría, Managed Document Services, un servicio de consultoría que analiza la situación del cliente y le hace propuestas de cómo optimizar toda su gestión de flujos documentales, no solo de la infraestructura, sino cómo mueves los documentos dentro de tu organización. 2011, toda una serie de servicios alrededor de la infraestructura TIC. ¿Qué otros elementos aparte? ¿Pensáis que es muy diferente dar la atención telefónica, el soporte al usuario, la asistencia técnica, el mantenimiento de una impresora que de un PC portátil? Hay diferencias, pero no hay muchas. Hay toda una infraestructura montada que se puede hacer sinergia. Pues va de esto. Y en el 2012, la creación de la división de Business Process Outsourcing o Business Process Services. Toda una serie, un centro donde manejamos procesos para grandes clientes o no tan grandes, donde el cliente dice, oye, yo no soy experto en manejar documentos, te lo paso a ti, que eres experto, y te lo externalizo. Yo me dedico a mi actividad y tú me haces para mí todo ese flujo de documentos. Un ejemplo, una gran compañía de seguros, multinacional, que no quiere gestionar el envío y recepción de las pólizas de seguros, que es mover un montón de papel y un montón de controles de ida y vuelta con el cliente. Esto lo externalizo, que me lo gestione un tercero experto. Y 2013, que cerraba el ciclo de 5 años, decidimos hacer un salto cualitativo con una adquisición. Entonces compramos una compañía, que en ese momento estaba en proceso de concurso de acreedores, se integra esa compañía y se incorporan 300 profesionales muy cualificados para hacer consultoría tecnológica, implantación de aplicaciones y dar un salto cualitativo en todo ese enfoque. Y se crea lo que se llama Rico Spain IT Services, una compañía dedicada a este enfoque de servicios. Y esto lo que nos ha permitido es tener hoy una propuesta de valor que es innovar en la forma de trabajar. Siempre lo hemos hecho, pero ahora más que nunca. En el sentido de que no solo innovamos con la tecnología propia, sino con implantación de tecnología a terceros, con consultoría que analiza cómo trabajas tu cliente y haciendo cambios en tu forma de proceder. Lo hacemos partiendo de nuestra gama de producto. No sé si todos lo conocéis, pero ahora solo por referencia y no es publicidad, ya no tengo interés pleno en ello. Rico hace muchos productos distintos. Tiene gama de videoproyectores, tiene soluciones de videoconferencia, tiene cámaras, tiene unas cámaras 360 grados que apretando un botón y te hace una foto 360 grados. Hay muchos elementos distintos de tecnología. Pero la gracia está en añadirle líneas de servicio. Líneas de servicio que son mayor valor añadido para los clientes. Y se generaron hasta, en estas 5 innovaciones que os he dicho, una cada año, se generaron hasta 8 líneas de servicio. No voy a entrar en el detalle de explicaroslas, están aquí solo de referencia, pero hay 8 líneas distintas que permiten generar una propuesta de valor distinta. Y sobre todo, generar resultado. Una empresa japonesa empieza el año fiscal el 1 de abril y lo cierra el 31 de marzo. A cierre 31 de marzo 2015, que es el cierre del ejercicio fiscal 2014, el 30% de la facturación de Rico en España viene de estas 5 líneas de innovación que se iniciaron en el año 2009. 10, 11, 12 y 13. Ya representa un 30%. Sin esto, la compañía, de sus resultados 2007-2008, que se ha mantenido más o menos en un crecimiento bastante plano respecto a la cifra de facturación del 2007, economía boyante, lanzada, contra la situación actual, pues un 30%, sin esto, un 30% menos, seguramente se habría perdido. Y, como decía, esto nos ha permitido hacer un planteamiento distinto
que lo que proponemos hoy a los clientes es vamos a transformar la manera como trabajas. Y de ahí la frase esta que está bajo el logo, el Imagine Change. Vamos a imaginar formas distintas de trabajar y vamos a ayudarte a implementarlas. Y hacemos una propuesta distinta. Y en lugar de enrollarme para explicarlo, creo que la mejor manera de explicar una nueva propuesta de valor es con un vídeo. Os pongo un vídeo de 3 minutos que intenta resumir la esencia de esta propuesta de valor de Rico. ¿Qué es una idea? Una idea es la capacidad de crear, de inventar algo. Es el poder de la imaginación. Y en Rico lo sabemos bien. Porque desde que comenzamos a caminar en Japón hace más de 75 años, la innovación y el pensamiento imaginativo han sido siempre nuestros principales motores. Ya entonces, nuestra tecnología pionera revolucionó el entorno de trabajo de millones de personas, ayudando a aumentar su productividad y eficiencia. Hoy, Rico es una compañía global, con presencia en 200 países, formada por un equipo humano de más de 100.000 profesionales. En España, somos una marca de referencia gracias a nuestra amplia cobertura nacional y excelencia operativa. Para alcanzar este liderazgo, solo hemos tenido que creer en el poder de la imaginación. Pero Enrico, siempre vamos más allá. Es a través de la imaginación que impulsamos el cambio. Y hoy, gracias a este talento, podemos acompañarte en la transformación digital de tu compañía y optimizar tus procesos para potenciar tus ventajas competitivas. ¿Sabías que en 2020 el volumen de información digital se habrá multiplicado por 30? Solo un experto global como Rico puede ayudarte a procesar esta enorme cantidad de información para gestionarla de forma eficiente y tomar las mejores decisiones para tu negocio. Así, los empleados dispondrán de toda la información de forma inmediata, cuando y dónde lo necesiten, mientras se adaptan a las nuevas formas de trabajar y fomentan una cultura colaborativa de calidad. Y es que gracias a la experiencia adquirida en clientes de todo el mundo, en Rico podemos ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada tipo de negocio. Además, te acompañamos durante y después de su implantación, ayudándote en la gestión del cambio. Un cambio que debe mantener un equilibrio entre el crecimiento del negocio, la implicación con la sociedad y la protección del medio ambiente. Por ello, no solo nos comprometemos a reducir nuestro propio impacto ambiental, también ayudamos a nuestros clientes a reducir el suyo. En definitiva, imaginamos el futuro para transformar el presente. Ese es el poder de la imaginación. Y la imaginación no tiene límites. Rico. Imagine. Change. Bien, pues hasta aquí el caso. Vamos a sacarle algunas lecciones más al caso. Una idea final, y esta es, si queréis, un poco de cosecha propia, pero pienso que es muy relevante y al menos a mí me gusta intentar compartirla. Para innovar, lo más relevante, he dicho antes que era la ejecución, pero es tener claro el propósito. ¿Por qué lo hacemos y qué queremos conseguir? Y el propósito, el propósito es una combinación, de una intersección entre 4 elementos. Cuatro elementos que se conjugan de la siguiente manera. Es qué necesita el mundo, qué le puedo aportar, qué sé hacer yo, en qué soy bueno. Otro elemento es qué me gusta. Hombre, ponerle pasión a las cosas que es necesario para innovar, tiene que tener algún elemento de conexión emocional de que nos guste y que está dispuesto el mercado a pagarme por ello, ¿no? ¿Sobre qué están dispuestos a pagarme? Esta combinación es lo que genera
el punto de intersección. Cada uno lo tendrá más desplazado hacia un lado o hacia otro. Hay quien tendrá más suerte y estará haciendo más lo que le gusta, combinando lo que se lo paguen bien. Pero al final tienes que encontrar el equilibrio entre estos cuatro elementos. Y esto es el propósito, ¿eh? El porqué, el origen, la génesis de toda innovación. Y vamos a resumir. Perdonadme, ¿eh? Sé que está un poco sudado y utilizado, pero en una ponencia sobre innovación, hablando desde la vertiente tecnológica, que es mi caso, no puedes evitar hacer referencia a Steve Jobs, ¿no? Un mito en la innovación y en el éxito empresarial. Y él tenía dos frases que a mí me gustan mucho. Una, el único camino para ganar es a través de la innovación. Y la otra, lo que distingue a los líderes de los demás es innovar. Esto es lo que hace la diferencia. Entonces, hecho esta referencia, repasemos las siete ideas claves. Las vuelvo a leer de una manera muy resumida, ¿eh? Aquí las he intentado sintetizar. La uno era, innovación va de generar valor, es un tema empresarial para comercializar. O sea, si no se vende, no hay innovación que valga. Esto empieza desde arriba, son los líderes que tienen que marcar, pero es un trabajo en equipo, hay que colaborar. Se puede encontrar la innovación y la inspiración en cualquier lugar y momento, todos podemos, pero no todos somos buenos. Hay metodología y hay arte y ciencia para hacerlo. Nunca es fácil, aunque siempre posible, y hay que ir paso a paso. Esto no lo pienso y la semana que viene lo tengo, hay que hacer bastantes iteraciones. Elemento clave del éxito, la confianza y la actitud. Hay que escuchar, hay que ser valiente, hay que asumir riesgos, hay que aprender. Cliente en el centro, colaborando con terceros. Hay más conocimiento fuera de mí que en mí. Y último, ser rápido. Hay que fallar pronto. Cuanto antes nos equivoquemos, antes sabremos por qué y antes podremos corregirlo. Y aplicar método y medición. Y para acabar, yo no consigo manejar este. Tengo una última. Ah, tendréis que volver a verlo. Mira, voy a fijaros bien estas siete ideas clave, ¿eh? A ver si pasan rápido. Tengo una última foto que es, la voy introduciendo para cerrar la presentación, que es uno de los momentos más mágicos que yo suelo vivir cuando estoy en Menorca, que es ver una puesta de sol en el mar, ¿eh? Y es la foto que tenía como cierre para agradeceros vuestra atención. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Rico, 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 ¿no? ¿Era esto? Ya no es vuestro este eslogan, ¿no? Rico, rico, rico. Unas preguntas para Eduard. Cosas que han quedado. Vamos a haceros nosotros las siete preguntas. Tenemos micrófonos para aquí, un momentito. Gracias. Sí, buenos días. Bueno, las siete ideas clave me han encantado, pero hay una que no me cuadra muy bien. Y tal vez seguramente no la he entendido, que es la dos. Usted comenta que la innovación tiene Háblame que ser... Háblame tú, por favor, y recuérdame la dos, que de memoria no me la sé. Que tú comentas que la innovación tiene que empezar desde arriba, en colaboración. No entiendo muy bien, porque después has comentado, por otro lado, que los conocimientos que tú puedes tener son ínfimos comparados con todo el equipo, ¿no? ¿Por qué no aprovechar toda la información que tiene el equipo y que no nazca solo desde arriba, sino facilitar para que sea todo el equipo el que pueda aportar ideas y a través de este equipo pues generar después esta innovación? Porque tiene que ser, entiendo que evidentemente desde arriba se tiene que aceptar o no, pero que empiece desde arriba es lo que no he entendido. Perfecto. Yo creo que te has hecho la pregunta y has dado la clave en la respuesta. El planteamiento, seguramente la síntesis no ha permitido explicar lo suficiente, es la innovación está en todas partes, que es la idea 3 o 4. Pero en una organización, cuando digo que empieza desde arriba, quiere decir que el que manda, el primer directivo, es el que tiene que facilitar una cultura de innovación y una capacidad para que la gente proponga ideas. Si el primer directivo mata las ideas así que salen, las cuestiona constantemente, no da espacio a la equivocación, al error, no se va a generar cultura de innovación.
Por eso digo que empieza desde arriba, que es la cúpula directiva, sea el tamaño de empresa que sea, tiene que dar los valores, tiene que generar el enfoque para que los demás puedan aportar sus ideas. Las ideas están en cada punto, dentro y fuera. Y normalmente las ideas salen más de la proximidad al cliente que no del que está en su despacho dirigiendo. Pero sí tiene que generar ese entorno adecuado para que se genere innovación. Esto es lo que intentaba transmitir. Pero creo que tú mismo en tu formulación de la pregunta has acabado respondiéndolo con este enfoque. ¿Más preguntas? Allí, a la derecha. Bueno, Eduard, sí. Yo quería preguntarte, más o menos en una empresa de este tamaño, ¿cuánto se puede tardar en ejecutar una innovación de cero, un producto nuevo, desde que se sale la idea hasta que sale al mercado? Mira, si hablamos de producto, muchísimo. Porque el I+D está en Japón. En Japón hay un centro de 3.000 ingenieros encerrados en un macrocomplejo, y ahí es donde generan el desarrollo de producto. Pero las ideas vienen del mercado, vienen de cerca del cliente. Un elemento que hacen estas grandes compañías es hacer constantemente espacios de encuentro con clientes donde ponen tecnología incipiente a probarla con los clientes y a recoger ideas de los clientes, que es un elemento esencial. Ir concursos de ideas dentro de las compañías para que las ideas vengan desde los propios empleados. Esto hay que facilitarlo mucho. Si hablamos de producto, el ciclo es largo, porque piensa que esto es a escala global, grandes inversiones. Cuando hablamos del mundo de los servicios, que es la transformación que están haciendo muchas de las compañías basadas en producto, allí el consumo es inmediato y la generación del servicio tiene un ciclo mucho más corto. Y esto es lo que permite generar esta iniciativa en una subsidiaria como Rico España, que comparado con los 100.000 y pico empleados de Rico, 1.800 es nada, y generar aquí un grupo de... En mi equipo, inicialmente los que generamos innovación, éramos un equipo entre 15 y 20 personas. Y puedes generar ideas muy rápidamente, pero conectando rápidamente con el resto de la organización. Es una pregunta de difícil respuesta. Producto, ciclos largos. En enfoque servicios, ciclos más cortos. Cuanto más cercano al cliente, más se acorta. Sí, sí, es muy complejo. Bueno, no me hago la idea de, a la hora de sacar algún producto tecnológico nuevo, imagino años, ¿no? Es muy elástico. Los ciclos de vida se van acortando, ¿eh? Piensa que un producto en el mercado hoy, esto nos pasa a todos con los portátiles, con los móviles, o sea, las generaciones de nuevos productos cada vez duran menos. Yo recuerdo en el año 2008... cuando entré, los productos duraban, desde que se lanzaban al mercado hasta que eran sustituidos, ciclos de entre un año y medio, dos, los que duraban menos. Hoy difícilmente hay un mismo producto que dure más de un año, tal cual sale. Hay constantes segundas generaciones, terceras generaciones del mismo producto para mejorar, porque la evolución tecnológica es muy rápida. Gracias. Gracias. Última pregunta, last question. Aquí a la izquierda. Micrófono aquí a la izquierda, por favor, si queréis. Ah, hay micrófono por aquí. Aquí. Buenas. Hola. Quería conectarlo con un caso concreto. Ha hablado de Kodak como un caso de falta de innovación que ha derivado a una caída del mercado. Yo he visto, he participado en otra charla donde Kodak se proponía como caso de éxito porque ha hecho un pivote completo en el de sector, más que innovación dentro del mismo producto. O sea, lo que se reflejaba era que Kodak ha pasado de la película, utilizando la misma fórmula de fotosíntesis, ¿no?, de la impresión de la película, vendiendo esta fórmula a las casas farmacéuticas y cosméticas. Básicamente sí que ha decaído las ventas de las películas, claramente, pero sí que ha crecido ventas en la, bueno, se ha tenido que en la parte de cosmética, ¿no? Entonces, más que el caso concreto, me gustaría saber tu opinión sobre lo que es el concepto de innovación continua sobre un sector o la innovación sobre un modelo de negocio que cambia totalmente
sobre todo relacionado con casas muy grandes como puede ser Kodak o Ricoh. Una empresa pequeña pues tiene facilidad de pivote mucho más rápidos y fáciles que una sociedad grande, ¿no? Nosotros pequeños definimos los grandes como los dinosaurios porque tienen dinámicas mucho más lentas, ¿no? Quería saber un poco qué pensabas sobre eso. Una manera muy simple de explicarlo, ¿eh? Una pregunta compleja, de difícil respuesta, pero una gran compañía contra una de tamaño más reducido es como conducir un coche pequeño, un deportivo o un tráiler, o llevar el ferry de la Trasme o ir con una Zodiac. O sea, tu capacidad de maniobra por inercia es muy distinta. ¿Qué requiere? Anticiparte. O sea, una gran compañía tiene que anticipar antes los cambios. Y tú, si eres el líder del sector, eres el que más tiene que invertir en anticipar los cambios y en ser actor de esos cambios. Ser proactivo, generarlos tú, no tener que reaccionar. Caso de Kodak, que después ha hecho sus redirecciones, se le desarboló totalmente el negocio, o sea, se fundió. Por no estar anticipando, sino solo estar ordeñando la vaca. Entonces, este es un ejemplo que en cualquier escuela de negocio, este es antiguo ya, es un caso paradigmático, pero que cuando tú estás en una gran compañía tecnológica te viene a la mente. Hay el caso Kodak de no reacción y hay el caso IBM de reacción. Una compañía que hace una transformación rápidamente a servicios y le vende a los chinos su división de hardware y se olvida del hardware. Y sigue siendo una gran compañía, bien posicionada, generando su negocio, pero anticipó e hizo el cambio. Entonces, cuando tú estás en una gran compañía tecnológica, tiene siempre estos dos extremos. En medio hay un montón de grises donde moverse, ¿no? Pero la inercia y la anticipación yo creo que son los elementos que marcan. Muy bien, Eduard. Pues muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias.